Hoy en Únicos hablaremos de una de las instituciones más emblemáticas a nivel mundial. Su labor tan loable ayudó a que el mundo se mantenga comunicado y sobre todo ayudó al desarrollo sustentable. Hoy mi anfitrión es Ángel Pinto Balbuena, director general de Correos. Pero si yo quiero enviar cartas, ¿cómo hago? Y puede depositar en cualquier oficina que tenemos habilitada. Tenemos en Asunción, aparte de esta oficina, tenemos también la de encomienda, tenemos la de 25 de mayo, tenemos en los shopping. Quiero que vos también te enamores de nuestra Asunción y no saben cómo mi alma se embarga de alegría al ver el Palacio Patri, el Palacio de Correos. Palacio Patri, palacio histórico que está en restauración. Habrá visto que la parte del frente y los codos sobre Benjamín Constant y Paraguayo Independiente está terminando la pintura y esperamos que la parte estructural grande, en breve el gobierno, el próximo gobierno, ¿verdad?, termine la restauración. El edificio del Correo Central Paraguayo se construyó entre 1903 y 1904. Pertenece a don Luigi Patri, acaudalado inmigrante de la época, quien encargó la edificación al constructor sueco Carlos Renfeld. Pero tenemos muchas cosas que charlar del Palacio Patri. ¿Siempre fue oficina del Correo? Fue oficina del Correo desde 1913. El gobierno nacional adquirió de don Luigi Patri en 1912 para sede de lo que es hoy el Palacio de López. Pero no se utilizó, entonces en 1913 pasó a manos del Correo. Desde el año 1913 funciona en el lugar la Dirección General de Correos. El edificio está en pleno proceso de restauración, ubicado en el corazón de la Asunción Antigua. Nosotros le hemos aplicado una alta tecnología en nuestros envíos o en las importaciones de las paqueterías. Y hablando también de paquetería, hemos creado un producto que está compitiendo con los courier privados, que es la compra por internet, el Club Inacopa Box. El mismo sistema que hace DHL, Paraguay Box. Dentro de los planes para su hermoseamiento está recuperar el terreno que está enfrente y volver a convertirlo en un espacio verde para la ciudadanía y de esta forma también dar una postal imponente a Asunción. Yo presenté un plan para que el gobierno nacional, acá sobre Benjamín Constant, está esa propiedad que es estacionamiento de vehículos, esa era una plaza de antaño. Acá enfrente, ¿verdad? Enfrente, sí. Entonces, para que se adquiera y vuelva a ser una plaza, convertir peatonal estos 100 metros sobre Alberdi y unir con el Teatro Municipal para construir una zona cultural y que termine. Esta es una zona roja hoy día, Luis. Mi anfitrión, don Ángel Pintos Balbuena, oriundo de San José, que junto a su señora tienen como pasión la filatelia. Lleva 5 años como director general de Correos, anteriormente por un periodo de 2 años ya ocupó ese cargo también. De repente si el gobierno me dice, el gobierno próximo, Ángel, te queremos premiar en llevarte en otra institución, no. Yo quiero que vende Correos. Y si no me quedo, paciencia, voy a venir a ofrecerme gratis para asesorarle al que viene. Pues demasiadas cosas hicimos en este periodo, sin nada. Hoy conoceremos a fondo al Correo Paraguayo y a su director, que nos mostrará uno de los bienes arquitectónicos del Paraguay. Don Ángel, bienvenido. Qué placer, hace tanto que quería venir. Bienvenido, Luis, gracias por estar en el Palacio Patri, es tu casa. Palacio Patri. Palacio Patri, palacio histórico que está en restauración. Habrá visto que la parte del frente y los codos sobre Benjamín Constant y Paraguayo Independiente está terminando la pintura y esperamos que la parte estructural grande, en breve el gobierno, el próximo gobierno, ¿verdad?, termine la restauración. ¿Va a colaborar, vos crees? Sí. Debería, ¿verdad? Claro que va a colaborar. Confío mucho en el próximo presidente, confío en el Congreso que nos dé el presupuesto con el Ministerio de Hacienda para ello. Ojalá, porque esto es una joya, Y el gobierno paraguayo adquirió para sede de la Presidencia de la República, pero no se concretó eso. Y desde 1913 ocupa el Correo Paraguayo este palacio, es propiedad nuestra. Pero no está todo ocupado, ¿sí? Ahora no, porque hay un peligro enorme ahí de las bovedillas y por eso alquilamos el local que está en Yegros 25 de mayo. Pero confiamos que esto va a terminar la restauración y también el terreno que está pegado donde vamos a irnos ahora, donde está la oficina de Casillas,
es otra propiedad que no es palacio. Ahí vamos a construir un edificio. Estamos hablando con la empresa que ganó la licitación en el gobierno pasado para ver si llegamos a un acuerdo de devolución del dinero o en que ellos construyan. Vamos a ver cómo... O sea, va a haber un edificio moderno y al lado del palacio. Y con eso solucionamos el problema nuestro. Bueno, este edificio se construyó entre los años 1904 y 1906, justamente encomendado por su propietario, el acaudalado empresario italiano Don Luigi Patri, justamente al constructor de origen sueco Carlos Renfel. Es un edificio de estilo neoclásico italianizante, simula un poco esos palacios o palazzos de Italia, con amplios corredores, con patio interior, con profusa ornamentación arquitectónica, en un sitio muy privilegiado del centro histórico de Asunción. Te cuento una anécdota que hace poco la viuda de Reinaldo Mesa me planteó vivir acá, así como está. Y ella vino a manifestar su voluntad, incluso por escrito, de que quiere donar cuando termine la restauración todo lo que fue de Reinaldo Mesa y los paraguayos. ¿Te imaginas el valor? Qué lindo. Me dijo que le planteó Margarita Morselli para llevar acá enfrente y ella quiere dejar acá porque Reinaldo le quería mucho al Palacio Patri. Ajá. Entonces, acá está la... La placa. La placa, Federico Acosta en el 2002 dice ahí, de que vino a dejar esta placa acá, y diciendo que el Club Guaraní se fundó acá en 1903. Por eso creemos nosotros, y solemos tener discusiones con el arquitecto Rubiani, que la construcción no empezó en 1904, sino en 1903. Quiero traerle al Club Guaraní acá para que vean y hablar con Federico. Este material que ya pudimos observar en un programa anterior, el Palacio Patri, en 1925, periodo que ya era sede del Correo Paraguayo, fue protagonista de varios sucesos históricos en la capital de mis amores, Asunción. En este material podemos observar al presidente Eligio Ayala en uno de los balcones, una multitud inmensa manifestándose frente a ella y muchos compatriotas en la terraza del Palacio Patri en espera a una solución a la protesta por la ocupación boliviana en territorios del Chaco Paraguay. Esta escalera... ¿Eso a dónde va? Va a todas las habitaciones y los edificios que están más arriba, y acá vemos nuestra terraza, ya está totalmente restaurada. Sí, se nota que se está trabajando en parte, va por parte, ¿verdad? Esa terraza es importante, es hermosa ver la vista de Asunción. Viva el Paraguay, peina Sapucay, allá Coruape, allá Pojangua, Loperape, Cuevi, Pura, Jeirami, Apoy, Viture, Ongua, Jejangua, Mocerro, Corape, Sepultura, Ari, Oinja, Pejina, Ñande, Caraí. Esta es la entrada que estábamos utilizando hasta hace dos meses. ¿Por acá? Desde que la restauración más o menos terminó, habilitamos la entrada principal sobre Alberdi. Ustedes notarán que esta puerta es original de cuando se construyó. Y esto también debe restaurarse. Miren un poco. Acá enfrente tenemos una propiedad privada, hoy día que es un estacionamiento. Era hasta una plaza en la época. Ah, era una plaza. Vamos a plantear para que el gobierno compre esta plaza con el Congreso para que se vuelva a hacer otra vez este estacionamiento, ¿verdad? Para que sea otra vez una plaza. Qué lindo sería unir tirar con el Teatro Municipal, que está a 20 metros, y construir una zona cultural acá y que no sea más zona roja. Esa es la idea que tenemos. Qué bueno va a estar esto. El hito tal vez más representativo del inicio del correo fue por el año 1885, más o menos, en que el general Bernardino Caballero designó el primer director general de correos. Anteriormente funcionaba como correos y telégrafos, allá por 1864, cuando se inauguró en el Paraguay el telégrafo, y en el año 1967 se separó las telecomunicaciones de lo que es el correo propiamente, y entonces se hizo una institución exclusivamente dedicada al tema postal, ¿verdad? Estas son las casillas, los apartados postales que tienen los propietarios o los que alquilan nuestras casillas, tienen las llaves. Ellos vienen a retirar cuando se les avisa que
¿Qué de secretos habrá por acá, don Ángel? Hay muchos secretos, hay muchos fantasmas en el... Por ¿también? Eso esta hora que ustedes están visitando es espectacular. A ver si nos aparece alguien. Qué lindo sí. Está esto. Esto está como en toda la vida, ¿verdad? Esto no se tocó. No se tocó. Tenemos el funcionamiento de casillas de forma espectacular en Filadelfia, por ejemplo, en nuestra oficina con los menonitas. ¿Ellos utilizan mucho? Pero de lujo, yo estoy queriendo copiar de ellos. Los menonitas en Filadelfia, ¿sí? En Loma Plata y en otros lugares tienen... Especialmente en Filadelfia el funcionamiento es de lujo. Yo estuve hace poco visitando las colonias menonitas. Fui invitado por la cooperativa de los menones en sus 90 años. Fue el único ente público invitado. Viene muy feliz ahí del Chaco. Y bueno, vamos a trabajar con... Estamos trabajando con ellos. Una de las cosas que me llama la atención es que creo que tiene usted 260 oficinas en todo Paraguay, ¿o cuántas son? 282 son ahora las que están en funcionamiento y otras que por falta de personal no están funcionando, pero igual cumplimos con el SPU. Igual llegamos a esas... Son oficinas en reposo, diríamos, pero yo creo que en breve vamos a tener funcionario ahí. Que está, hay más de 280 oficinas, pero por tema de personal no están en funcionamiento. 282 son las que están en funcionamiento. Sí. Y hay más porque en cuanto a distritos hay en el país, el correo está llegando para cumplir con nuestra misión, que es el servicio postal universal, llegarle a todos los ciudadanos. Entonces también, de repente, en Franco tenemos personal suficiente y van a hacer la distribución de nuestros envíos en Cedrales. Yo creo que no hay casi ninguna oficina, alguien que le haga la competencia... Y teniendo tantas agencias ahí, ¿verdad? Son 280. ¿Quién tiene algo parecido? Nadie. Ni el Banco de Fomento, ni Copaco. Y es más... Podría utilizar mucho más, entonces, claro. Lo que estamos haciendo es firmar convenio interinstitucional. Por ejemplo, en estos días vamos a empezar nuestra transferencia de dinero con Cuba y Argentina, que hay una capilaridad enorme de paraguayos, y por seguridad vamos a usar algunas oficinas del BNF. La construcción del Palacio Patri viene a romper un poco esa tradicional hegemonía de las casas coloniales de la Asunción de antaño, esas obras tradicionales que identificaban al urbanismo paraguayo con casas bajas, techos dos aguas, en algunos casos techos de paja, y por supuesto que esta obra monumental que se inicia con materiales traídos de diversos puntos del interior del país, por ejemplo, las piedras que se utilizaron en los cimientos y en los muros fueron traídos de Pacaraí. ¿Cómo sabes que uno de los motivos para grabar, aparte del propio palacio, que va a quedar precioso, aunque hoy ya lo es que todavía yo creo que Correos es un gran desconocido hoy? Todo lo que están haciendo ustedes, la labor, el trabajo y hacia dónde va. Y sí, porque es importante conocer los servicios que ustedes dan para que puedan utilizarlo. Hay ciudadanía que no sabe qué hacen ustedes. Así es, no saben que tenemos transferencia de dinero con España. Cobramos más barato que los privados, con Uruguay también. En breve firmamos, decía, contrato con Argentina, con Cuba, con Ecuador, con Chile y con países de Europa. Francia me está todo lo día escribiendo que quiere firmar contrato con nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de todo lo que es el correo. Me gustaría hablar de lo que son las estampillas, los sellos, cómo funcionan en Paraguay. Okay. Y luego van a conocer y vamos a recorrer con los chicos, ya por cuenta nuestra, si nos permite, claro, un poquito más el palacio por fuera, por todos lados. Hay muchas cosas que hay que ver. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a su oficina, a charlar. Vamos a charlar en su oficina. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas acá, me dijiste? Ahora, en septiembre, cumplo 5 años y estuve 2 años durante el gobierno del presidente Guasmosi Colmine. Él me pidió para venir, aquella vez pedí permiso de mi institución de origen y empezamos con la reforma del correo. Vino el próximo gobierno y llevó al tacho lo que empezamos. Ah. Pero ahora estoy cumpliendo mi sueño de reformar el correo. Vamos para ahí, Ángel. Ezequiel, adelante. Adelante. Para mi gusto, porque es enorme, pero tenemos muchas cosas que charlar del Palacio Patri. ¿Siempre fue oficina del correo? Fue oficina del correo desde 1913. El gobierno nacional adquirió de don Luigi Patri en 1912 para
sede de lo que es hoy el Palacio de López. Pero no se utilizó, entonces en 1913 pasó a manos del correo. Funcionó acá la totalidad de los servicios del correo hasta 2010, perdón. En el 2010, hasta que se estaba derrumbando esto, la administración pasada alquiló un edificio, el viejo edificio en donde funcionaba ya por los años 70 el Banco Exterior de España. Ah, sí, sí. El Banco Exterior de España. Y bueno, estamos funcionando ahí en gran parte de nuestros servicios y oficinas. Pues se tiene conocimiento que la Dirección Nacional de Correo funcionó en la Casa de los Gobernadores. Era un edificio que está donde hoy es la Plaza de Armas, detrás del correo, sobre la calle Paraguayo Independiente. Era la casa que ocupaban los gobernadores, por último Bernardo de Velasco. Después se constituyó en la residencia de Rodríguez de Francia, ¿verdad? De José Gaspar Rodríguez de Francia. El Estado paraguayo compró lo que se llama el edificio Patri o el Palacio Patri, y en el año 1913 se le entregó a la Dirección de Correos para que funcione ahí en ese momento Correos y Telégrafos. Vos sabés que a nivel mundial, que yo conozca muchas sedes del correo, han sido monumentos impresionantes, increíbles, lindos. Algunos se han destinado a otros servicios, por ejemplo, el de España pasó a ser el ayuntamiento, o sea, sí, la municipalidad, después de muchos años, ese palacio precioso, pasó a ser el ayuntamiento, que se llama la Municipalidad de Madrid. En Buenos Aires también el palacio. Impresionante. Guatemala, hace poco estuve, lanzamos una estampilla de los palacios de correo de Guatemala y de Paraguay. Pero impresionante el Palacio de Correo de Guatemala, el de México. Hace poco, cuando tuvimos el terremoto, la noche antes tuvimos una cena, los presidentes de Correo, las autoridades de la UPU y la OPAET, en el Salón de los Carteros, le llaman. El Salón de los Carteros. Pero Luis, es impresionante el Correo de México. Y el día siguiente tuvimos el terremoto que me tocó, pero es historia ya pasada, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros entonces? Tenemos un palacio tan bonito como este, y durante tantos años no se mantuvo, no se hizo nada, ¿verdad? Y no sé, en el gobierno pasado se destinó un presupuesto para la restauración, pero se quedaron quietos mucho, especialmente durante la administración de Salim Buzarquis como ministro de Obras Públicas, porque todo esto está a manos del Ministerio de Obras Públicas. En estos años yo insistí muchísimo, no creo que mis jefes, y no le culpo al presidente, sino a las autoridades que están a cargo de la restauración. Y esto se estaba cayendo, pueden decir los arquitectos del Ministerio de Obras Públicas. Insistí mucho, notas tras notas al ministro. Y ahora se interesaron y están terminando la primera parte. Y esto yo creo que con 10.000 millones de guaraníes, que no es dinero para un gobierno. Y no lo merecemos los paraguayos. Los paraguayos no merecemos venir, poder disfrutar, poder acceder a las salas, entender que tuvimos una época buena de construcciones tan bonitas como este palacio. Y así no disfrutamos casi nada. Yo presenté un plan para que el gobierno nacional, vino el arquitecto Durán, me visitó un día, acá sobre Benjamín Costán está esa propiedad que es estacionamiento de vehículos, esa era una plaza de antaño. Acá enfrente, ¿verdad? Enfrente, sí. Entonces, para que se adquiera y vuelva a ser una plaza, convertir peatonal estos 100 metros sobre Alberdi y unir con el Teatro Municipal para construir una zona cultural. Y que termine. Esta es una zona roja hoy día, Luis. Esta es una zona roja. Entonces, ese era el plan. Y anteriormente el correo funcionaba como algo de mucha utilidad. Las correspondencias se transportaban en barcos de vapor y tardaban muchísimo tiempo de llegar de Europa a América y posteriormente de Buenos Aires a Asunción a través del río Paraguay. Ese era el mecanismo, así que la importancia que tenía el correo en aquellos tiempos era fundamental. Era la época de las tarjetas postales, cuando empiezan las imágenes a poder ser reproducidas en series, y entonces también entra la moda del coleccionismo de las tarjetas postales que se enviaban y se recibían a través del correo. La importancia del cartero que llegaba a las casas a distribuir. Hay que cambiarle un poco todo esto, ¿verdad? Es una pena que esta zona... Es una pena que tan poca cosa, ¿verdad? Y lamentablemente en los primeros días de este gobierno nosotros estábamos dentro del plan para que estemos en una propiedad que acerca como institución pública. Hoy no estamos, entonces estamos viendo otra vez la posibilidad de que se construya el edificio del correo, cuya licitación se llamó en el 2010.
Ahí donde estuvimos, que es la oficina de Casilla, esa parte todo es propiedad, no del Palacio Patria, es una propiedad diferente. Acá hay dos propiedades. Están unidas, ¿verdad? Y hoy estuve conversando con el asesor jurídico, voy a hablar con la gente de la Procuraduría, de Contraloría, mis jefes en el Gobierno Nacional, para ver si la empresa que fue adjudicada aquella vez no empieza la construcción, y solicitamos una parte de ampliación presupuestaria para que el gobierno se encargue y otra parte con nuestro presupuesto. Estoy pensando, eso pues necesitamos. Hoy estuve haciendo algo sencillo, multiplicar 5 años, por cada mes de alquiler, y gastamos casi 5 mil millones de guaraníes en alquiler. La mitad de la restauración. Del edificio, la mitad de la restauración, o más de lo que va a costar el nuevo edificio, según estaba planificado. Entonces, voy a empezar con eso. Me quede donde me quede en el correo para que tenga su edificio propio. Porque con el Palacio Patris nomás, señor Rubín, ya no funcionamos. Tenemos demasiadas cosas. Eso es lo que tenemos que hablar. Una de las cosas que me llamó la atención cuando te conocí es el amor que tenés al correo, al edificio, a tu trabajo. Y digo, ¿yo dónde es el origen? ¿Dónde viene el origen de este amor a todo lo que es correos? Yo me acuerdo en el 2006 le pedí al presidente Guamosi venir acá. Yo estaba en una institución de todo el mundo quiere irse, estaba en Puerto Falcón. Y yo le dije al presidente, quiero irme al correo. Y siempre tuve ese sueño, yo solamente sabía lo que era un sobre que... y el sobre de avión que en aquella época se utilizaba, pero le tenía amor por la filatelia. Mi señora es filatelista, fue presidenta del Centro Filatélico varios periodos, hoy día es vicepresidenta con Dila Ito, con quien estuve en el programa del señor Humberto Rubín en el Saber Está Contigo. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí? Sí, claro. Entonces, y el amor me viene por la filatelia. Hoy día, sin embargo, le quiero a todo el correo, conozco mucho la parte operativa, la parte administrativa, la parte de presupuesto. Y entonces le tengo un cariño. Te decía fuera de cámara, de repente si el gobierno me dice, el gobierno próximo, Ángel, te queremos premiar en llevarte en otra institución. No, yo quiero quedarme en el correo. Y si no me quedo, paciencia, voy a venir a ofrecerme gratis para asesorarle al que viene. Pues demasiadas cosas hicimos en este periodo, sin nada. Me decía Santiago Peña, emocionado, cuando era ministro todavía de Hacienda, Ángel, te valoro mucho, no solamente los más jóvenes estamos preparados para este país, sino también la gente que peina canas y está sin pelo como vos. Y se emocionó mucho cuando trajimos de Estambul, el nombramiento de Paraguay como miembro del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal. ¿Quién iba a creer? Aglutina hoy día a 192 países. Esos son los integrantes de la red mundial de lo que es el correo en el mundo. Es una organización que trabaja para el desarrollo del sistema postal y cuya principal función es la de asegurar el servicio postal universal. Lo que pretende es que todos los ciudadanos en el mundo, en su conjunto todos estos países, forman lo que es un territorio postal único. Vale la pena también mencionar hoy que el Paraguay por primera vez en el Congreso del año 2016 ha sido electo como miembro del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal. Y sí, porque nadie va a creer, porque realmente mucha gente que va a hablar, y Paraguay tiene tanta gente joven, creo que desconoce absolutamente todo lo que se hace en correos. Vamos a ir a la parte tradicional y la de siempre, que si miramos las estampillas, podemos ver y leer la historia prácticamente de Paraguay, ¿verdad? Así es. Depende de lo que se ha ido emitiendo. Pero más allá de eso, de esa parte donde cada uno hoy en día envía menos cartas, creo, sino que se utilizan más cartas, más mail, otro tipo de formato, el correo, sin embargo, ha sabido abrirse camino en otros campos. Así mismo es. A todos los correos del mundo, este tema de la utilización de la tecnología les ha favorecido. Y el correo paraguayo, en mi administración, no se escapó de eso. Nosotros le hemos aplicado una alta tecnología,
nuestros envíos o en las importaciones de las paqueterías, ya sea encomiendas, ya sea pequeños paquetes que hasta 2 kilos, ya sea nuestro courier estrella, que es el EMS, que es un producto de la cooperativa EMS de la UPU. Y hemos aumentado en volumen, ahora estamos con un plan de mejoramiento también en ese sentido. Y hablando también de paquetería, hemos creado un producto que está compitiendo con los courier privados, que es la compra por internet, el Club Dinacopa Box. El mismo sistema que hace DHL, Paraguay Box y compañía, ¿verdad? Se ingresa en nuestra página web, se cliquea Club Dinacopa Box, uno se asocia y hace la importación de cualquiera de las 30, de los 30.000 shopping virtuales de los Estados Unidos, cualquier parte del mundo. Qué Eso bueno. Creamos ahora, ¿verdad? Y en el mismo nivel de competencia con los privados, la aduana no nos da ninguna preferencia por ser del sector público. Tampoco el aeropuerto, la DINAC, tenemos que pagar la tasa aeroportuaria. Pero empezamos, que es lo bueno, que es lo bueno. Eso en tema de paquetería. Sí. Y abrigamos la esperanza de que China nos abra el mercado, podamos trabajar con Alibaba y otras grandes empresas de allá para que envíen por el correo nacional las compras hechas de los paraguayos. De hecho, que envía. Nosotros tenemos un pequeño paquete, Luis, muchos envíos, pero no el volumen que yo quiero. Yo quiero tener un depósito grande en donde, así como en Chile, en Costa Rica, en Ecuador, hoy día China está enviando miles de paquetes, obviamente trabajando con la aduana, trabajando con todos los organismos de control. Y tengo fe de que antes de agosto vamos a empezar el tema de distribución de la paquetería de China. El correo ahora mismo está teniendo muy pocas entradas de cartas. Las cartas están desapareciendo prácticamente. Entonces, ¿qué hizo el señor Pintos? Está empezando a innovar esto. O sea, empezó a innovar desde el 2013, de que él entró. Y estamos con el Dinacopa Box, ¿verdad? Que es las compras por internet que estamos trayendo. Estamos con el correo Giros. Estamos con el tema de paquetería. Y estamos tratando de innovar, estamos entregando tarjetas del Banco de Fomento a todos los funcionarios públicos, a docentes, a jubilados. Así, estamos totalmente innovando lo que es el correo tradicional. Claro, porque si hablábamos ahí afuera, la cantidad de oficinas que tiene Correos, unas 280, claro, el sistema logístico será fantástico, la logística. Decime, si yo quiero enviar una carta, ¿cómo eran los buzones de antes? ¿Ahora hay buzones todavía? Los buzones prácticamente terminaron. Ahí vimos una muestra, alguien me preguntó, no sé quién. Sí, yo te pregunté. Estos son los buzones que teníamos por la calle, incluso antes, hoy día ya no tenemos. Pero sí tenemos nuestras casillas. Cualquier ciudadano puede alquilar nuestras casillas. Pero si yo quiero enviar cartas, ¿cómo hago? Y puede depositar en cualquier oficina que tenemos habilitada. Tenemos en Asunción, aparte de esta oficina, tenemos también la de encomienda, que está acá sobre la avenida Artigas. En breve vamos a mudarnos acá. Tenemos la de 25 de mayo, tenemos en los shoppings, en Camino Real, en Multiplaza, Shopping del Sol, en el Mall, y en breve seguramente Shopping Pinedo y también Shopping Paseo Galerías, que entre paréntesis es propiedad de un amigo mío de guatemalteco, el dueño. Nosotros, por ejemplo, teníamos inclusive sobres prefranqueados, que significa que los sobres ya estaban incluidas con el valor del franqueo, el valor del costo del servicio postal, ¿verdad? Que inclusive llevaban algunas imágenes del país, alguna cosa que al mismo tiempo ya está exportando algo del país. Uno escribe, deposita en el buzón, del buzón se retira, se hace la clasificación, lo que es para Asunción se envía a área de cartero, lo que es para el interior se envía al área de interior, lo que es para el exterior, al área internacional. Mm-hmm.
¿Dónde naciste vos? San José de los Arroyos. San José de los Arroyos. Está a 102 kilómetros de Asunción, sobre la ruta 2, pasando Itaculubí en la cordillera. ¿Y cómo era tu vida? ¿Cómo era tu familia? Contame algo, eso me interesa saber. Mi papá fue contador público, fue director de colegios, fue juez de paz, fue funcionario superior del Banco del Paraguay, que funcionaba en aquella época, y luego la política le trajo a mi papá a Asunción. Prácticamente se le desterró de mi ciudad y gracias a Dios vinimos. Él tenía la opción de llevarnos al Alto Paraná a Asunción, pero vino a Asunción. Y bueno, después trabajó en Corposana, en la asociación de Corposana, como contador, y después entró en el Instituto de Desarrollo Municipal. Papá se convirtió en uno de los padres del municipalismo paraguayo, con don Agustín Barreiro Yerro, ya fallecido. Esa institución, yo no sé por qué González Macri en su gobierno cerró. Y desde ahí que estamos trabajando también con mis hermanos en una consultora en donde asesoramos a los municipios. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Ángel? Mi primer trabajo fue de ordenanza en el Ministerio de Educación con el profesor Almidio Aquino y el señor Pedro Molinier. Y mi primer trabajo ya como funcionario nombrado fue en el Crédito Agrícola de Habilitación. De ahí salí, vine un tiempito al Ministerio de Hacienda y después pasé en la Dirección de Aduanas, donde estuve siempre como funcionario técnico y me retiré en el gobierno del presidente Lugo, por decisión propia. Le dije al ministro Borda, al equipo, a don Carlos Río, que era el director, que estaría 7 meses más con ellos, y me retiré. ¿Y cuándo entró los sellos en tu vida? ¿Cuándo entró las estampillas? ¿Cuándo entró eso en tu vida? Cuando le conocí a mi esposa. Ella era la que originó. Sí, y ahora le amo a la filatelia. Me hizo gastar mucho, Teresa, nos íbamos a Buenos Aires los fines de semana para comprar y vender, y estamos en eso. ¿Y qué se hace después? ¿O se mira cuando uno tiene en casa? ¿Se ojea o se tiene guardado como si fuera...? No, se mira cada momento y hay cada competencia en todo el mundo. Entonces ahí vienen invitaciones, uno presenta. La filatelia es el arte de coleccionar las estampillas postales, ¿verdad? Es como llamarle, es un hobby muy lindo, porque es cultura, es arte, es tradición, es costumbre, es deporte, es historia, la filatelia. Nosotros actualmente estamos mostrando todo lo que tenga que acontecer con el Paraguay, todo lo que acontece en el Paraguay, como para que esa estampilla sea nuestra embajadora, esté recorriendo el mundo y mostrando un poco lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos en el Paraguay. Decime una cosa. Dentro de toda esa colección, ¿cuál es el más antiguo que tenés? ¿Te acordás cuál es? La historia del automóvil, la que se nos perdió, que uno de mis hijos está... Justamente estaba mirando allá en el cuadro, te está diciendo qué lindo automóvil de la época. Sí, de la época antigua. Me estaba recordando justamente de mi hijo Luis, que coleccionaba... Después mi señora, que es más experta, tiene colecciones muy valiosas, muy... Lo que nunca pudimos tener es el León Parado, que es la primera estampilla. Pero creo que tiene Dila Eaton y su marido, el León Parado. Bueno, el tema de la colección de estampillas me parece a veces es tan personal, ¿verdad? Porque a veces cuando uno colecciona cuadros siempre están expuestos y lo mira todo el mundo. O bueno, todo el mundo que acceda a la casa de uno, ¿verdad? Pero las estampillas están siempre como guardadas, protegidas. Están como guardadas, pero uno mira. ¿Pero miran ustedes solo o lo comparten? ¿Se hacen un grupo como...? En realidad, la familia, en este caso. Y Teresa, que se da todas las noches, está ahí con su lupa, porque la vista se va con los años, y revisando. En realidad, en estampilla hay que trabajar con la lupa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se aprecia en la estampilla? A ver, ¿qué muchas cosas. Que... Muchas cosas se aprecian. ¿Hay alguna estampilla paraguaya que sea carísima? Por ejemplo, ¿podemos competir a nivel mundial con las estampillas o no? Yo no creo, porque el tema de la estampilla también es como el fútbol, que nuestro futbolista cuesta menos que un futbolista argentino, por ejemplo. A lo mejor tiene más nivel, pero se cotiza $3 millones, un argentino va a Europa por $15 millones. Pero tenemos que trabajar para que ello ocurra. Esta estampilla que le hicimos a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, por ejemplo. Ningún país le hizo una estampilla a Ban Ki-moon, pero tenemos que trabajar en eso para que se valore esa estampilla. Y me acuerdo que el hombre lloró cuando en Cancillería lanzamos, que es la primera vez que un país me está haciendo un sello postal, la estampilla del Papa, que fue la más vendida.
¿Se vendió mucho? Se vendió muchísimo, se vendió muchísimo. La estampilla de un amigo mío que tuve que ir en el Congreso y también el presidente Carter a defender por qué le dimos a él una estampilla. Jorge Castro, que ahora cometió un pequeño error en querer ser diputado. Perdió un pequeño prestigio ahí. El artista tiene que cuidarse. Y le digo a Jorge, a mi amigo, que me escuche porque no pude decirle todavía. ¿Todavía no le pudiste decir? No le pude decir todavía. Y la estampilla de Jorge Castro es una belleza. Es una belleza la estampilla de Jorge. Si vos tuvieras que valorar cuál es la tuya más cara, ¿cuánto precio qué precio podría tener? Ni idea, no quiero decirlo acá. Pues si quedo desocupado, tengo que ir a vender mi estampilla ahora, Luis. ¿Sí? ¿Tan cara puede llegar a ser en Paraguay? En Paraguay no, pero vamos ya a ver los mercados del mundo. Lo vamos a ofrecer por internet. Hay una página de eBay en donde vas a encontrar... Pero no vale cualquier estampilla, porque mucha gente se cree que simplemente por el hecho de ser antigua, vale. No, tiene muchos requisitos, no, ¿verdad? Tiene muchos requisitos para entrar en el mercado. Decime, en el palacio o en la otra oficina, ¿hay algún sitio donde estén expuestas las estampillas que uno puede ir a recorrer y mirar? Podemos recorrer, podemos mirar. Todas las colecciones, todo lo que están ahí, todas las que están guardadas, perdón, todas las que están guardadas podemos ir a observar. O sea que a mí me llama la atención, yo soy una persona que amo profundamente la arquitectura, me encanta recorrer, he recorrido muchas ciudades mirando la arquitectura y me llama mucho la atención la sobriedad que hay en Asunción en cuanto a la arquitectura. Y hay tantas casas y edificios tan lindos que pasan desapercibidos por no estar debidamente mantenidos, actualizados, cuidados, y de repente encontrás sorpresas enorme. Por ejemplo, vos miras la fachada de este edificio y decís, mira qué lindo, pero adentro es imponente este edificio. Sí, con imponente. Esos arcos, esas escaleras de mármol. Sí. Qué lástima que nos perdemos todo eso y que tendríamos que tener un circuito turístico que diga, mira, bien, y podemos recorrer este palacio, recorrer el otro, visitar todo, caminar, saber... Gestión, Luis, gestión. Para mí es falta de gestión. No, es mi responsabilidad como director, yo insistí. Si yo soy ministro de Obras Públicas y no tengo presupuesto, voy a ir a hablarle al presidente, voy a hablar en el Congreso, en Hacienda, para que me den los fondos que... Gastar acá 8 mil millones o 10 mil millones de guaraníes más no es nada, Luis. No es nada. Esto es una joya. Y yo nomás digo, estuviste hablando de la desidia. Y sí, somos, tenemos desidia y la autocrítica debemos hacerlo dentro del gobierno. Por la avenida Mariscal López nos vamos y lo que son propiedades privadas antes, porque es una avenida importante, están todas restauradas. A excepción de aquellas que fueron por falta de control municipal echadas y están otro tipo de casas. Pero acá en el microcentro tenemos cualquier cantidad de edificios. Tenemos maravillas, pero están todas cerradas, no se pueden visitar. En España hay días a veces que se abren al público, edificios públicos, para que la gente pueda visitar y admirar lo que normalmente senadores o diputados u otros hemiciclos disfrutan de la arquitectura. Acá no hacemos eso, todavía no están edificios. ¿Qué van a abrir acá para visitar? Pero sería tan bueno que, aparte de la propia función que desarrolla, por ejemplo, Correos, el edificio, cada X tiempo se puede hacer un recorrido turístico y que la gente venga y disfrute de las cosas. Totalmente. Y conoce. No, estaba pensando que ojalá se cumpla lo que vos querés y tengamos que hacer un nuevo único dentro de 6, 7 meses, 8 meses contigo y visitar el palacio restaurado, disfrutarlo, venir a verlo. ¿Crees que vaya a llegar a ser? ¿Cómo ves la situación realmente? Yo creo que se va a hacer. Yo confío mucho en el próximo gobierno, el gobierno de amigos también, y van a ser muy accesibles para que hablemos, independientemente, reitero, de que yo esté o no acá. Porque esto se debe hacer, los hombres pasan y la institución queda. El país necesita el Palacio Patri. Increíble, cuando vienen gente. A veces me llaman embajadores que llegan al país y conocen mi historia, así como me preguntaste, no sé cómo averiguan. Y ya vienen acá, alzan sus piernas, acá estamos hablando y le aman al Palacio Patri, los embajadores de otros países. ¿Y por qué no terminamos? Y tenemos un gran líder nosotros en él. Un gran líder que quiere sacar adelante, quiere llevar adelante
hizo lo que pudo en estos 4 años y medio, tal vez 5, pero hizo mucho, hizo muchísimo. Señor Ángel Pinto es una persona muy excelente, muy educada, nunca le trató mal al funcionario. Y yo voy a ya pasar los 70 años y sigo todavía trabajando como contratado. Pero él siempre nos recibe, mediante él nos aumentó nuestro sueldo y porque muchas cosas hizo acá en el Correo Paraguayo. Es amigo de los empleados, de los contratados. Se la juez era bye bye, bye ponamos de la a Ángel Pinto. El presidente hace un año quitó un decreto en donde le ordena a una comisión interinstitucional dirigida por el ministro López Moreira como coordinador general y a mí como coordinador ejecutivo para formular el nuevo código postal paraguayo. Porque el código que tenemos hasta ahora es muy antiguo, solamente ejemplo para Asunción, solamente hasta el estadio de Sajonia, por ejemplo. Pero no hay código, ¿acaso hay código barrio acá? Sí, tenemos en la página web del correo, pero en el interior es código cero, no nos sirve. Entonces ahora hemos terminado con técnicos paraguayos, con técnicos de la Senatit y de otras instituciones, de estadística y censo, que valoró muchísimo la presencia, la OPASI, la Municipalidad de Asunción, fundamentalmente la de San Lorenzo, que nos sirvieron como caballito de batalla para esto. Hoy está terminado, el 22 de marzo el presidente firmó un decreto que nos da 2 meses para mejorar totalmente esto. Y bueno, ahora ya quitamos la guía práctica de utilización, pero todo va a ser digital. El librito de la guía no voy a imprimir, pero tiene 599 hojas. Estamos pasando y ahora estamos coordinando con el equipo del ministro López Moreira la fecha del lanzamiento del nuevo código postal paraguayo. Bueno. Asunción tiene 6 códigos. Hay barrios que tienen 3 o 4 zonas postales, depende de la densidad geográfica. Y es muy fácil la utilización, que los manuales están todos. Desde el año 1894, el país adopta el código postal y telegráfico que fuera elaborado por Carlos Carles, es un abogado que fue director del correo en Argentina. Y por ley de la nación, en el año 1894, en abril de 1894, se adopta ese código postal y telegráfico que tiene, digamos, las primeras normativas que se utilizaban internacionalmente y la reglamentación operativa para el funcionamiento del correo. Bueno, decime una cosa ya para terminar. Decime, ¿cuáles son las funciones que hace hoy la oficina de correos? Bueno, la función fundamental es la de cumplir con el servicio postal universal. El SPU, que le llama, que es una obligación como gobierno y es una obligación como socio de la Unión Postal Universal. Las normas nos obligan, nosotros tenemos que llegar hasta el lugar más recóndito del país. Bueno, y el Correo Paraguayo es el que se encarga de eso, pero deberían también encargarse los privados. Hemos formulado un proyecto de regulación de la actividad postal en Paraguay. Hace falta, una de los pocos países que no tiene. Y los problemas políticos que tuvimos, que desconocimiento público trabó, yo creo que ya en el próximo gobierno legislativo vamos a quitar. No estás esperando mucho el próximo gobierno, sí, ojalá se cumpla. De legislativo, porque tiene que legislarse. Sí, legislarse. Ahora el presidente quitó, aprovechando eso, en el decreto del Código Postal, en su artículo 11, que es obligación de todas las instituciones públicas y privadas. Y nos dice ahí en el decreto para que se le instruya a las instituciones públicas que todos los envíos de hasta 100 gramos de papeles tiene que hacerse a través del Correo Paraguayo. Bueno. Y le estoy por avisarle a todas las instituciones, a la ANDE, está muy bien, a todo el mundo, y si Dios quiere nos dan, vamos a recaudar porque estamos en condiciones de cumplir con eso. Y también estamos en los grandes negocios de paquetería y servicios financieros. Eso te iba a decir. Paquetería ya dije, ¿verdad? Expliqué que estamos en tema de encomienda, sí. Estamos esperando China, ¿verdad? De hecho que ya... Sí, pero los bancos trabajan con ustedes, ¿lo hago? ¿O cómo funciona? Estamos trabajando, lamentablemente... por falta de personal en la oficina comercial,
no trabajamos mucho con los bancos para distribuir esos extractos y demás. Pero sí hay correos privados que trabajan con ellos y ellos vuelven a contratarnos a nosotros. Sí, ellos vuelven a contratarnos a nosotros. Que si tienen un sistema de distribución fantástico. De distribución, entonces trabajamos sí con el Banco de Fomento. Yo agradezco al Banco de Fomento toda la entrega de los plásticos, la llegada de las sacas de los bancos, del Banco de Fomento en el interior, traemos nosotros hasta acá. Pero ¿cómo los funciona cheques. Eso? ¿Hay una distribución? ¿Cómo es? Pero yo no conozco. Y tenemos un contrato firmado, obviamente, y nuestros camiones, nuestras motos, nuestros funcionarios trabajan con ellos. ¿Cuántos funcionarios me dijiste que eran? Tenemos más de 1.500 funcionarios. 1.500. 1.100 y algo, no tengo la cifra exactamente, son ya personales del gobierno paraguayo, del Estado paraguayo, personales nombrados, y el resto son contratados. Las estampillas anteriores a 1989, anteriores a esas, eran impresas en Portugal. Eran estampillas que absolutamente no nos representaban. El decreto sí salía de aquí, pero eran impresas en el exterior. Entonces, en 1989, después del golpe de Estado, fue que los filateristas presionaron bastante y se logró y se empiecen a imprimir aquí, como sea, feitas, en papel de obra segunda, pero tenían que ser de aquí y ser algo nuestro. Entonces se empezaron a imprimir cosas nuestras. Ya por último preguntarte, ¿y la estampilla de Chiquitunga se está haciendo, se va a hacer? La estampilla de Chiquitunga tenemos, vamos a, creo que el 27 o el 23, si alguien me puede ayudar, ya y salió un decreto ahora que es de interés nacional. No puedo nomás darte todavía la estampilla porque todavía no lanzamos, pero sí tengo otras para obsequiarte. A ver. Está para obsequiarte. Voy a ver si mi vista me ayuda. Estos son 50 años del Instituto Ítalo-Americano. Hace poquito lanzamos, okay, en presencia del embajador. Esto es Atigrá, Ciudad Sustentable, Marianela. No sé Marianela. Si ustedes conocen a Marianela. Sí. Tenemos que ir a grabar a Marianela. Marianela hay que ir, pero sí, es una maravilla. Tenemos que ir a grabar. Es una maravilla. Me ve así. ¡Qué linda! Esto creo que fue del Panteón, no me acuerdo bien. O el Panteón, pero todavía no está me abierto. Me parece que es del Panteón, no veo bien. Sí, estoy sí. Con mi lente de larga vista, diríamos. Acá tenemos una estampilla precisamente que de Guatemala y Paraguay, de su palacio, son los dos. Y este de abajo, no sé qué es. Creo que por la juventud lanzamos eso, en presencia del presidente hace poco, en el Banco Central. Sinceramente yo tampoco tengo mi lente. Entonces, no veo. Es para que llegue y tengo un compromiso de quitar. Estoy queriéndolo llevar a la prensa para que nos ayude para, claro, formular el sistema de crear nuevos filatelistas. Ese es mi sueño. A mí me estás convirtiendo ya, ¿eh? Sí. Porque ya al final voy a empezar yo a coleccionar también. Voy a hablar con Mariana, yo sé que ella me va a ayudar. Mariana, mi hermana. Tu hermana, ella me va a ayudar. Sí. Espero que sí, porque ella ama todas estas cosas. Sí. Oye, una cosa que no te pregunté, perdón, Ángel. Sí. El palacio está un poco embrujado también, ¿verdad? Está embrujado. Yo tengo acá mi propia. No sé si es embrujado. Tengo mi visitante, a veces hasta la noche yo no le veo, pero me dicen mi secretario, mi secretaria, que tengo una mujer parada a mi lado. Y bueno, pero tiene que ser. Son historias lindas que tiene el palacio de todo tipo. Acá los guardias que están de noche, todos tienen sus anécdotas. Bueno, yo hace 23 años que estoy, de 1995. Siempre cuando el mal tiempo está, hay movimiento, llanto de viejas, de criaturas que caminan así, y que se mueve la saca y eso, la bolsa se mueve así. La silla a veces se mueve, la canilla a veces se abre y yo me cierro y un rato ya se abre otra vez. Muchas veces se me sucedió. Sabes que es algo que me apasiona, ya varias veces hemos hablado en el programa mío de la radio, sí. Es algo que sé que lo haces con amor, con pasión, y hay que ayudar a la gente que quiere trabajar y que quiere hacer algo, porque lo que vos estás queriendo hacer no es para vos, aunque lo vas a disfrutar vos, sí. Es para todos, porque nosotros vamos a disfrutar todo esto, así que ojalá te salga bien tus deseos. Y una satisfacción, de repente en el Facebook yo publico algo y qué buena gestión, doctor o Ángel o lo que sea, a mí me llena de alegría porque es para el país. Claro. Por más que sea para mucha gente, poquita cosa. Por acá la gente más se interesa quién va a ser ministro de tal cosa, quién va a ya ser tan, quién, así leemos todos los días y nadie se acuerda del pobre correo. Nadie se acuerda. A mí me gustaría que salgan, porque el correo existe hoy día.
Y tiene una función más que, aparte de echar esas cartas que casi ya no se usan a nivel personal, porque ya no escriben cartas de amor casi nadie, ahora escriben WhatsApp, sí que tiene otras funciones. Y a mí me impactó saber 280 sucursales, un sistema logístico. Es brutal eso. Es brutal. Es brutal, de verdad. Es brutal. Yo no creo que, y me decía una vez el presidente Carter, lamentablemente muchas cosas no pudimos hacer por falta de rubro, de presupuesto. Me decía, Ángel, vos no te das cuenta en qué empresa estás. Es la empresa más rica que hay en el país, el Correo Paraguay. Pero de repente 4 o 5 años es poco para hacer y la gente quiere ayudarnos. Corea nos donó 400 computadoras, ahora están llegando 200 más. Hemos recibido de la UPU la flota de vehículos, hemos recibido unas cuantas motocicletas en estos días. Nos faltan las motocicletas y las bicicletas eléctricas. Yo sé que vamos a conseguir, ¿verdad? Desde Únicos queremos transmitir el amor y respeto a todas las formas de vida y nuestra lucha contra el maltrato animal, contra el abandono y animarlos a rescatar y adoptar responsablemente. Estamos hablando de lo que la gente sabe o no sabe, que la función del correo, ¿qué es Exporta Fácil? Exporta Fácil es la exportación simplificada que está en el código aduanero. Es la exportación simplificada, pero para los MIPIMES. Y estamos en una comisión interinstitucional y abrigamos la esperanza que en breve vamos a poner en funcionamiento la Exporta Fácil. La exportación. Exportación. La exportación, la exportación simplificada para la aduana es para los MIPIMES. Los MIPIMES. Estamos hablando de hacer cursos, relacionando con ellos, que conozcan el sistema aduanero de valoración de la nomenclatura aduanera. En estos días ya estamos uniendo el BUE, la Ventanilla Única de Exportación, con el sistema SOFIA de la aduana y el IPS POS, que es nuestro sistema informático. Es todo un sistema. Ayer nomás me escribió la secretaria del viceministro de MIPIMES para ver una tarifa preferencial y estamos trabajando en eso. Una pregunta. Tenemos que cobrar más barato a ellos. Claro, para que sirva para ser. Y aparte de ello, tenemos que ayudarle para vender sus productos. Por eso mi relacionamiento con China es fundamental, porque China todo consume. Hay mucho por hacer, que justo, y sí que están en actividad completa, funcionando. Yo te felicito también, Ángel, te felicito. Agradezco a Dios que me haya dado esta oportunidad de volver al correo y agradezco a todos mis funcionarios. Y le agradezco a Dios que me traiga, porque estamos acá y hemos, el herrumbre que tenía los chips de los funcionarios de correo, quitamos todo y limpiamos. Y limpiamos, y ahora ellos entienden que esta es una empresa. Me parece, me vamos a brindar porque esto vaya bien. Brindamos sanito, salud. Don Ángel, salud. Que el muchas correo gracias. Recupere lo que tiene que tener. Muchas gracias, muchas bendiciones. Hicimos un breve recorrido por la Dirección General de Correos, cuya sede es el Palacio Patri. Y también conocimos un poco más de la vida de su director, don Ángel Pintos Balbuena. Muchas gracias a don Ángel y a todo el equipo de personas que trabajan en la sede del correo y abrirnos las puertas de esta joya que está a punto de volver a vivir con el esplendor de otros años. Escuché leyendas de bomberos y de brujas, de senderos y de lluvias, Shigewin.